Hola amigos de la Hora Blanquiazul, 8 p.m. de la noche en punto, saliendo directamente desde el Zoom. No hemos podido estar en la cabina de Radio Ovación, pero bueno, eso ya se viene con el correr de los lunes. Manolo, Raúl, un día complicado, un día que esperábamos otro resultado, por lo menos sumar quizás algún punto. Se nos hizo difícil el partido. Y nada, creo que hay que poner el pecho en estas situaciones. Tenemos un programa como para de alguna manera analizar primero el partido un poco, de ahí ver el escenario que se nos viene a futuro, los rivales cómo están, qué es lo que debemos de alguna manera sostener y afrontar y rascar de repente en puntos. Y de ahí al final vamos a hablar algo del formato, lo que nos dejó este formato de la Liga 1 2020, ¿no? Hola Manolo, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Bueno, bien es un decir lamentablemente triste, sobre todo por la expectativa que se había generado antes por los resultados que se habían dado, ¿no? Quizás el resultado más significativo era el que Grau le gana al Stein. Entonces todo el mundo estaba emocionado que con un punto por lo menos nos alejábamos bastante más, ya casi 2 partidos de ese terrible posición de la baja, y bueno, no se pudo dar lamentablemente, ¿no? Un día, como tú dices, triste. Buenas noches, Raúl. Hola Raúl, ¿cómo estás? Hola, un saludo a toda la gente de Alianza. Sí, un día negativo desde lo deportivo y también por toda la coyuntura que está atravesando el país. Así que nada, con pena por todo lo que está sucediendo, no solo dentro de la cancha, sino también fuera de ella. No, no, este no es un programa político, pero no somos ajenos a lo que está sucediendo, ¿no? Y a lo que ha pasado y que estén en sus casas hoy día todas las personas que han estado en las calles en días anteriores. Eso es lo único que pido. Felizmente, parece que hay una generación que se ha puesto el equipo al hombro, con lo cual es bueno, que han salido a reclamar lo que han tenido que reclamar de manera pacífica. Y me da gusto porque lo que mucha gente termina haciendo, sobre todo nuestra generación, ¿no? Que ya estamos más viejitos, cuarentones, cincuentones, sesentones, mucho debatimos. En los grupos de WhatsApp y todo, y Ya nos estamos tocó todo el marchar tiempo, algunos. sí, y estamos mucho con eso, y ahora los chicos están llevando las palabras a la acción, ¿no? Entonces, eso está bueno, y llevándolo a lo deportivo, me queda la buena sensación de que las divisiones menores, por lo menos del Perú, están a la altura de las circunstancias y están ya para jugar primera división. Así que eso es bueno. Y bueno, lo de Alianza, triste la situación, penosa, lamentable, ya vamos a ver el tema del descenso, así que nada, arranquemos con el programa. Así es, bueno, vamos a tratar de dedicar este programa justamente a esos dos jóvenes que han perdido la vida reclamando el justo derecho de todos y nada, y va para ellos a las familias nuestras más sinceras condolencias. Bueno, hay que arrancar el programa. Manolo, por favor, mención a nuestros amigos, grandes amigos de Indutexa. Por supuesto, nuestros auspiciadores exclusivos, Indutexa, Industrial Textil Acuario, quienes tienen 25 años fabricando las medias y ropa interior de la más alta calidad, brindando la mayor comodidad y frescura para damas, caballeros y niños en sus ya tradicionales marcas Alteza y Emperador, además de ser representantes exclusivos de los personajes favoritos de Disney y Marvel y de las medias deportivas en la marca Fila. Representantes oficiales y exclusivos en el Perú, ya saben, compren productos originales, cómprenle al Perú, síganos en sus redes sociales de Facebook e Instagram, como arroba Indutexa Perú. También recordarle a los seguidores que compartan el programa en Facebook, somos La Hora Blanquiazul Oficial, en Twitter, arroba Blanquiazul Hora, y en YouTube e Instagram, somos La Hora Blanquiazul. Salimos por Ovación también, saludamos a todos nuestros amigos que hoy están en sus carros, regresando de algún lugar, yendo a su casa, siguiendo el programa como siempre a través de los 620 AM de Ovación y de todas sus redes sociales. Buenas noches con todos. Listo, a ver, nuestro perro Pablo nos ayuda con el primer tema del programa. Alianza Cusco Fútbol Club, análisis del partido. Raúl, empezamos. ¿Qué fue? No vamos a hablar ahorita de cómo arrancó Alianza, cómo formó. Vamos a hacer un tema, vamos a hacer un poco más extractos. ¿Qué fue de lo nuevo que pudiste ver en Alianza? Algo que dijiste para este partido, por ejemplo, intentó Ahmed hacer esto desde el inicio mandando este 11. No, no, realmente no vi nada nuevo. La impresión que me deja Alianza es la misma de los últimos partidos. Alianza no tiene funcionamiento, no juega nada. Los jugadores están en un nivel paupérrimo. Ya en su gran, diría 80, 90% de los jugadores que utilizaba Met están rindiendo por debajo de los 4 puntos.
Así que eso es muy difícil que tú consigas funcionamiento cuando los rendimientos individuales son tan bajos. No hay esquema que lo aguante. Entonces, haga lo que haga, ya pasó Mario Salas, ya pasó Bengochea, ahora pasa este Ahmed, y no consigue resultados, no consigue juego, no consigue funcionamiento. Ese es el principal problema que yo veo ya de cara al futuro, porque nos quedan 3 partidos, y yo realmente soy bien pesimista sobre lo que pueda plantear el equipo en las siguientes fechas. Ahora, esa es la preocupación, Manolo, que a mí me deja. Ahora, Manolo, lo que yo vi, de alguna manera, en el transcurrir del partido, sí vi que por lo menos, o sea, tuve la sensación, de repente me equivoco, a ver, ustedes analicen lo que les voy a decir, como que Ahmed comenzó a tirar ya de todo, ¿no? O sea, cuando viene la lesión de Cruzado, prácticamente jugamos un 4-4-2. No sé si lo percibiste, Raúl, que prácticamente creo que es inédito. No sé si no. En otro partido hayamos jugado con Salas o con Ahmed casi un 4-4-2. Eso fue lo primero que me anunció cuando Cruzado... Y no me gustó el cambio, ¿no? La lesión, correcto, y planteé así el partido, ¿no? O sea, me dio la sensación de que, y con todos los cambios que se hicieron, que como que Ahmed ya tiró todo lo que estaba en la bolsa de compras, dijo, vamos a intentar esto, vamos a intentar por allá, y como dice Raúl, a niveles tan bajos, plantees lo que plantees, ideas que salgan nuevas, no van a resultar. ¿A ti, Manolo, te dio esa sensación? Sí, correcto, o sea, es una suma de bajos rendimientos, lo cual hace que el equipo, obviamente, como equipo, también tenga un bajo rendimiento, ¿no? Yo lo que vi diferente, que creo que sí es diferente a los últimos 3 partidos o 4 partidos, es que esta vez Ahmed planteó atacar por ambas bandas con igual intensidad, ¿no? Con la inclusión de Caro. Se vio, por lo menos se trató de hacer. Obviamente, regresamos a lo que acabamos de decir, con rendimientos tan bajos no se pueden ver o no se pueden ver cómo los esquemas que se plantean en la cancha. Entonces, creo que esa fue la intención, por lo menos, no se logró. ¿Sabes qué? Un mal partido. Dime. ¿Sabes qué es este? Que me deja un pésimo sinsabor. Que a pesar de que lo que intenta Salas es tirar el equipo lo más simple posible, a pesar de que trata de tirar 2 líneas, de resguardarse atrás, de minimizar el riesgo, como decía José Antonio, ¿no? Cuando hay que tirar la pelota, la tira, no es ese problema. Y poner 2 líneas de 4, tratar de hacerlo compacto, igual a Alianza le llegan, le generan jugadas de peligro. Está la sensación permanente, yo no sé si ustedes comparten, de que en cualquier momento llegue el gol del equipo rival, que un rebote, un mal posicionamiento, eso, un foul innecesario, termina una jugada de gol para el equipo rival. Y esa es la sensación. Cualquier tiro libre, altísimo riesgo. Durante todo el partido me queda esa sensación. Ahorita le hace un gol a la Alianza. Y la otra. Yo tenía la sensación de que le dabas 20 minutos más a Alianza y no le empataba tampoco. O sea, por ambos lados, ¿sabes? Tenía esa sensación. En cualquier momento te hacen el gol y después que no hay forma de empatarlo. No tiene. Declara Ramachotti, ¿no? Lo declara Ramachotti al final y no le falta. Y no está menospreciando a Alianza. Está planteando una realidad palpable, que Alianza no tenía cómo hacerle daño más allá de algún pelotazo que con un rebote o que Rubio se las ingenie y tratara de jugar de agenciar alguna jugada de gol. Pero me quedo con esa preocupación. Sí, claro, totalmente. Y por eso solté de alguna manera esa conclusión como por el sentido de decir, este es uno de los partidos en que ya se intentó prácticamente de todo, ¿no? O sea, como que sentía que el técnico lanzaba pues un cambio de marcador obligado por el tema de la tarjeta amarilla, lanzaba otro jugador en la volante, lanzaba otro jugador arriba, ataque por las bandas, o sea, se podría malinterpretar diciendo, caray, qué tal polifuncionalidad de los jugadores o del técnico, yo lo sentía al revés, Raúl, yo lo sentía como que, ¿sabes qué? Ya lanzo y lo que salga, ¿no? Ya vamos a intentar lo que salga. Yo me quedé con esa percepción. Pero Toto, ¿no crees que ya desde el arranque, al poner a Ascuez de doble 9, al poner a Bayón de volante por izquierda, ya de alguna manera ya está improvisando? O sea, ¿y qué es lo que tiene en ese momento? A mí yo no le puedo pedir mucho más de lo que está haciendo. Eso es un buen punto, por ejemplo, porque hay mucha gente que cuestiona, y particularmente vamos a tener un bloque justamente para ver el nivel de los destacados, y ni te cuento, ¿no? Pero hay jugadores que hay personas que intervienen y en las redes y todo ello, y señalan, pues este jugador no debería jugar, este otro no debería jugar, pero no tenemos más. Hoy día el mejor ejemplo de Dylan Caro fue el ingreso de Gómez. No había otro jugador más, Raúl.
Yo estoy, claro, a pesar del tan bajo nivel que tiene Gómez, ¿no? Exacto, no había, ese es un buen ejemplo, ¿no? Para saber y que la gente se dé cuenta de que a veces no hay más. O sea, hay situaciones en las que no hay. Ya probó, como tú dices, ya probó a Rosell, no funcionó. Ya probó a Gómez, no funcionó. Ahora Paul Caro no funcionó. Jugó pésimo, claro, el primer tiempo. Muy mal. ¿No? Entonces, yo me quedo con esta sensación, como que se probó de todo, es como que, no sé, pues comienzas a hacer una receta de comida y le metes todos los ingredientes y vuelve a salir igual. Pero muchachos, eso es lo que yo digo, o sea, si haces justamente haciendo la analogía de la receta de comida, uno debería encontrar la comida o encontrar la sazón perfecta y repetir eso siempre. Lamentablemente, este año con Alianza no hemos repetido ni siquiera una vez el equipo. Entonces, ahora, ¿cómo concluimos que es cuestión de ingredientes? Claro, es cuestión de ingredientes. Es ingredientes, ahora, claro. No lo sé. Yo les planteo el tema a los dos, ¿no? Porque esto tiene mucho que ver con el cambio de conducción, de entrenador que tuvimos hace algunas fechas. ¿Por qué en este momento nos enfocamos y creo que compartimos de que los jugadores no están rindiendo lo que deben rendir, de que los rendimientos son muy bajos? Entonces, ¿qué es lo que no estaría haciendo Ahmed para sacar el mejor rendimiento? Que fue lo que se le exigió todo el tiempo a Mario Salas. Porque a Mario Salas una de las críticas fue: no le está sacando lo mejor a los jugadores. Y ahora vemos que viene otro entrenador y tampoco le saca el juego a ningún jugador, porque todos juegan muy mal. Todos están jugando de 3 puntos para abajo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es un problema de conducción o resulta que sí eran los jugadores? Sí, yo creo que sí, tiene que ser jugadores. Yo siempre creo que es un tema compartido. Discúlpeme, pero yo siempre creo que es un tema compartido. Si la fórmula sigue fallando, a pesar que cambias a uno de los elementos, no puede ser que ese elemento sea el que está haciendo mal las cosas. Son los demás. Entonces, sí, pero por lo menos, Manolo, yo te digo algo. Por lo menos con este equipo de Ahmed, por lo menos la pelota la tenemos más en cancha rival que en cancha propia. Pero es lo que le reclamábamos a yo no he dicho en ningún momento que hemos jugado bien. Lo único que estoy diciendo es que tú ves algunas distinciones y yo veo esas distinciones, por ejemplo. Sí, antes, obviamente. ¿No? O sea, antes por ser tan ir en sexta o en quinta, perdíamos las pelotas por las imprecisiones propias del talento de los jugadores, ¿no? Era un tema cualitativo por el cual éramos imprecisos con los jugadores. Correcto. En los pases. Ahora, y íbamos a quinta, sexta. Cuando tienes esos problemas, no puedes ir a quinta, sexta. Pues. No puedes. Además, al tema de rendimiento, le tienes que sumar la presión que le genera ya al jugador el hecho de estar disputando la baja. Hoy día se veían caras así de ultratumba dentro de la cancha. Hay una presión adicional, entonces ya se mezcla el tema psicológico con el tema físico, con el tema de aptitud, o sea, de nivel, digamos. Y la verdad es que yo lo único que digo hasta dónde podemos llegar con esto, ¿no? Todos estos motivos y todas estas razones se hablaron hace 1 o 2 meses, cuando había otra conducción. Y vale. el foco se quiso poner en otro lado. Claro, y ahora ya no podemos poner el foco. Ahora todo el mundo pide la cabeza a ver. Es que eso es lo que vamos a terminar, ¿no? Porque ese es más o menos el ciclo que yo les venía contando ya hace un buen tiempo, de que el entrenador tiene algunos partidos y después no le va bien, entonces empieza a pedir su cabeza y empezamos otra vez esta cantaleta, que yo no sé a Ahmed cuánto tiempo le dure, porque sabemos que el Fondo Blanquiazul lamentablemente toma muchas decisiones tomando en cuenta las encuestas. Uh-huh. Así que yo no firmo absolutamente nada. Ese es el problema institucional de Alianza en este momento, ¿no? Es uno de los grandes problemas, la poca capacidad para afrontar tus decisiones. Correcto. Bueno, Pablo, pasemos al tema del destacado. No sé si de alguna manera hay que ver si hubo de repente algún destacado por un tema de actitud, por un tema de repente de ponerse el equipo al hombro o por algún tema de rendimiento. Yo, por ejemplo, el destacado del partido de hoy, a pesar de que no marca, pero yo creo que está de alguna manera no rechazando el tema de tener la pelota, no zafa el cuerpo. A mí me gustó hoy día el Pato Rubio, por ejemplo. El Pato Rubio hoy día, el actuar del Pato Rubio hoy día me está ratificando de alguna manera que es un jugador para verlo el próximo año de repente en un mejor nivel que el que está mostrando en estos partidos. ¿Y por qué hago esa mención? Porque Alianza hay que recordar que Alianza ha comprado el pase del jugador. Uh-huh. Y al comprar el pase del jugador vamos a tener ese jugador para el próximo año. Entonces, yo sí lo veo como algo por destacar, es por lo menos que este jugador es un jugador que tiene técnica, que nos va a servir el próximo año y de mucho. No sé, Raúl, sí. ¿Tú qué piensas? ¿Para ti algún destacado?
No, la verdad que estoy con muy poco humor como para encontrar un destacado por el momento, por la coyuntura que vive Alianza. Yo sé que se ha jugado 90 minutos, que, a ver, no todos han jugado de manera paupérrima, como la gran mayoría, pero no me siento con las ganas de decir, oye, este jugó bien. Listo. No, es válido. Realmente es no. Válido. ¿Tú, Manolo, alguno? Sí, tengo uno que destacar, pero antes que eso que quería decir que yo de verdad esperaba otra actitud en la cancha. Según después lo que dijo Ahmed en la conferencia de prensa, que iban a jugar los jugadores que estén comprometidos, que los jugadores iban a jugar como una final y que se iban a matar, lamentablemente hoy día no lo vi. Hoy, ¿a quién vi? Para mí, ¿quién destacó? Mora. Creo que Mora, sin haber hecho un gran partido, jugó mejor que los últimos 8 partidos de Mora. Y sí, coincido con Toto que el Pato Rubio es la única pieza, digamos, inamovible hoy en el equipo para el próximo año. Los demás, todos pueden salir por mí, pero que vayan todos. Al siguiente punto, el ni te cuento, Raúl. A ver, escógeme uno por lo menos, ¿no? Yo sé que me vas a lanzar de repente varios tengo nombres, 10. Pero por lo menos... Tengo 10. Dame ya, de esos 10, ¿quién fue en realidad el ni te cuento? A ver, tomo aire para no para que no salgan serpientes. Mira, lo de es que tantas veces se ha hablado de Carlos Ascuez que ya no sé si van a pensar que tengo un problema yo personal con él. Es parte del bloque, Raúl, es parte del programa y hay que cumplir con la pauta, ¿no? La verdad es que sabes qué me descuadra que teniendo siendo un jugador alto, Patricio Rubio gana más pelotas por arriba que él. O sea, y cuando le planteas un partido de fricción, completamente desaparece. Y lo otro que tampoco me gustó fue que cuando termina ingresando Cornejo, que se supone era para que toma contacto con la pelota, que un poco ayude, empezó Rascos, no sé si en su cabeza él sentía que tenía que hacerse cargo del equipo o qué cosa, pero empezó a regresar en la posición donde Cornejo estaba posicionado y terminaba quitando la pelota. Entonces, ya no es un tema solo de conceptos, de inteligencia al momento de encarar el partido, sino también lo otro, ¿no? Que yo te digo, los pases erráticos, el no imponer su físico con jugadores del medio peruano. Pues, o sea, entonces, ese es el gran problema que yo veo en este momento y no es el único, ¿no? Hay mejor rendimiento. Hoy día lo de Caro fue tremendo, sí, porque el gol termina siendo un centro por una pelota que cualquier lateral izquierdo que tiene que jugar en Alianza hubiera podido controlar tranquilamente. Esa Carranza, ¿no? Y no lo pudo hacer. Y así puedo hablar de 7, 8 jugadores, ¿eh? Yo me quedo con dos jugadores, la verdad. El primero es Gómez. La verdad que no es que tengamos algo contra determinados jugadores. En el caso de Raúl habló de Ascuez, pero particularmente yo desde el inicio de la contratación de Gómez yo sabía de alguna manera que no iba a poder darle a Alianza lo que muchos o algunos esperaban. Yo no sé si estaba convencido de eso, pero yo, esta historia yo ya me la conocía. Entonces, hoy día entró, era unos centros que la verdad eran un despanto cuando el equipo más lo necesitaba. Supuestamente tiene buen pie, ¿no? Exacto, era el tema de faltas innecesarias, pases cerrados. ¿Qué opinas de eso, Toto? ¿Qué opinas de que Ahmed lo pone a Gómez a tirarse no había otro. Y no tenemos un 9 de área? No había absolutamente otro lateral, Raúl. No había otro. Pero digo, ¿por qué lo manda con esa intención de tirar centro si no tenemos 9 de área? Lo que pasa es que yo no sé si lo manda a tirar centros de esa manera. Yo creo que lo que lo manda es a hacer diagonales, llegar hasta el fondo y tirar esos centros, pero como no hizo una. Exacto, por eso yo te digo que es un tema de nivel, ¿no? Y el otro muchacho, lamentablemente, Caro, ratifica lo que también una bandera que he izado desde siempre de los laterales, ¿no? Hoy está demostrado pues que el marcador primero tiene que marcar y luego proponer de manera ofensiva, ¿no? Y eso hoy día quedó totalmente ratificado, ¿no? Le pusieron a un jugador de la misma talla, pero con mucho dribbling, con mucha velocidad, y chao. Dylan Caro, ¿Cómo lo viste a Cornejo? Pero es que se ahogó. Me interesa tu opinión de cómo lo viste a Cornejo, porque esta vez se jugó más. Yo lo sentí a Cornejo, que es de esos jugadores que entran desubicados, pero no por culpa propia. Yo creo que por culpa del entrenador.
Claro, le cuesta, ¿no? Ubicarse, ¿no? Unos minutos, ¿no? Sí. Le cuesta ubicarse. Es como que el que llega a la fiesta ya, pues, con la fiesta armada y no tiene con quién bailar, ¿no? Claro. Esa metáfora, ¿no? Y no sabía, porque, a ver, ¿alguien puede dudar del talento y la técnica que tiene Cornejo? ¿Alguien podría dudar eso? Sí, lo ha demostrado a lo largo de todos los partidos con Salas. Tampoco es un espectáculo. Manolo, no es un espectáculo, o sea, pero era el mejor jugador de Alianza. No es Carrillo, cuando debutó. Manolo, pero en las pobres actuaciones de Alianza, era el mejor jugador. Ah, sí, es el que le sacó. Sí, por eso te digo, y era algo, y era regular. El primer cambio debió ser Cornejo para mí, pero bueno. Era regular, entonces eso es algo que yo ya, yo me había reservado un latigazo para ellos, pero bueno. Manolo, tú, el para te mí, cuento. Para mí es un empate eterno, Ascuez Gómez. Y la verdad es que sería una gran noticia, no le deseo nada malo, que se cure en 2 o 3 semanas, pero que Ascuez, eso que salió medio lesionado, sea real y no juegue los próximos partidos, de verdad. Y bueno, Cruzado creo que también se perdió ya. Me da pena, una pena lo de Cruzado, porque más allá de las críticas que podemos tener con el jugador, por supuesto, la lesión parece ser ósea, lo cual implicaría una fisura, fractura, no sé de qué tipo, en el tobillo, lo cual en el tobillo, sí. A su edad es una lesión bien complicada. Entonces, ojalá tenga pronta recuperación, más allá de todos los cuestionamientos a su rendimiento futbolístico, ya por lo menos de mi parte desde el año 2018, pero creo que no es momento ahorita de tocar no, pero está bien Raúl hacer una atingencia, ¿no? Lo primero es que para lo que Ahmed lo utilizaba Cruzado, que era lanzar y buscar los espacios del Pato o de Mora por el otro Mora lado ahora mismo, claro, lo cumplía, o sea, esa parte de ahí sí la cumplía, digamos, la cumplía media, ¿no? Claro, y ¿no? Creo no, pero en el equipo creo que no había otro de repente con ese tipo de precisión. Y seguro seamos honestos, o sea, Alianza jugó bien 5 minutos. O sea, 5 minutos le duró el partido. El resto fue una rémora, todo el equipo. Y con Reinaldo Cruzado en la cancha también. Otro que te iba a decir que está en debe eterno es Rueda. No sé qué le pasa, la verdad. O sea, ya no. Ramachotti adelantó las líneas y se acabó. Sí. Listo. Sí. Otro partido. No, y otra cosa, y otra duda que yo tengo. Lo leyó bien Ramachotti. ¿Por qué Mora juega tanto de interno? ¿A usted le parece una buena decisión? Lo que pasa es que yo creo que en el papel Aguilar es el que más tiene profundizar, ¿no? El tema de la banda, y si manda Mora por ese lado, pasaba lo que ha pasado en los partidos anteriores, recuerda Raúl. Que ¿A ti te parece que jugó bien Oslin Mora? Porque Manolo lo ha destacado. Yo no lo he puesto no, como... No, Manolo lo ha destacado, pero a ti, por eso te pregunto a ti. ¿A ti te parece que jugó bien? ¿A mí? Mora, ¿te parece que jugó bien? ¿A mí? El segundo tiempo levantó un poco porque tuvo más contacto con la pelota. Pero, a ver, en líneas generales... Improductivo. Exacto. Es que improductivo. Asumir un poco la conducción. O sea, no había totalmente improductivo. Es que la única forma de ir era lanzándola. Aparte, y para lanzarla nos hubiéramos quedado... No había otro. ¿No? Que con Balboa, con Medina, Medina levantaba la cabeza y tenía Mora. Y se la daba, ¿no? O sea... No era que el contacto, el pero contacto, es que contacto con el balón, cuál es el no tema? Es sinónimo de jugar bien, ojo. No, ¿con qué conclusión me quedo yo? Que ya ahorita pedir funcionamiento ya es una quimera, ¿no? Es imposible. Es ganar como sea. Entonces, lo único que tenemos que apoyarnos es en que haya 4, 5, 6 jugadores que tengan buen rendimiento cada partido. Y eso no lo estamos teniendo tampoco. Entonces, ahí está el resultado. Entonces, no tiene funcionamiento, ok, te apoyas en los jugadores. Por lo menos que jueguen bien 3 o 4 y que te marquen la diferencia. Te meten un par de goles, no está pasando, no está pasando. Mm. Si tenemos 1 o 2, es mucho por partido, que hayan jugado, que tú digas, relativamente bien, ¿no? Por ahí dices Rubio, el partido anterior pues, también jugó más o menos bien. Entonces, pero no es suficiente. No hay funcionamiento, ni no hay estrategia, ni idea táctica que te aguante tan malos rendimientos individuales. Y eso pasa con Salas y ha pasado ahora con Ahmed también. Y la cabeza también, ¿ah? La cabeza tiene mucho que ver. Bueno, qué bueno que me estés dando la razón ahora, entonces, del tema de la cabeza. Sí, por supuesto, totalmente. Ok, vamos a dejar de lado un poco la cabeza y vamos a pasar al siguiente bloque. Te cambio tu cambio. ¿Algún cambio, Manolo, que de alguna manera pensaste que debió hacerse y no se hizo? Para mí, debió entrar Cornejo en lugar de Arrué, era el cambio natural. Cornejo jugar de Cruzado y Ascuez seguir jugando de Ascuez. Cuando lo mete a Ruiz, Ascuez se retrasa, Bayón se retrasa y el equipo simplemente
se olvidó de, se retrasó. De jugar, se olvidó, sí, se letargó y comenzó a jugar todo lateral, sin intensidad, sin llegar, sin profundidad. Para mí ese cambio en realidad fue malísimo. Ya después trata medio de acomodar, pero ya no alcanzó a Alianza. Raúl, al margen, para mí, Cornejo debió entrar. Raúl, al margen del funcionamiento, que sé que ya hemos expuesto de que acá no vamos a mejorar, lo vemos muy difícil, hay que rascar los puntos como sea, hay que meter el gol de corte, de tiro libre, lo que sea, ¿no? Pero hoy día un punto hubiera sido valioso. El día de hoy, ¿percibiste algún cambio? Por ejemplo, el cambio de Cruzado, para ti, ¿había que meter a ese jugador o hubieras intentado con otra alternativa? No, o sea, es que claro, para nosotros y Paliche es muy fácil decir, no hubiera entrado a Ruiz, debió entrar a Cornejo, porque ya vimos lo que rindió a Ruiz y no jugó bien. Entonces es muy fácil claro, si decir, lo hubieran roto. Claro, es muy fácil decir, sí. Debió entrar a Cornejo, que lo hubiera hecho mejor. ¿Qué sabemos? No sabemos nada, no sabemos si lo hubiera hecho mejor o no. Lo cierto es que a mí, yo creo que, y vuelvo a insistir con el tema de Carlos Ascuez, ¿no? Si tú lo vas a poner a que gane las pelotas divididas que le terminamos metiendo todo el partido, y esa no es su fortaleza, pero que prácticamente en este momento no tiene ninguna, yo preferiría jugar con Beto da Silva, que lo metiste, no sé, 15, 20 minutos, y dos o tres pelotas te ganó. O sea, ya no te voy a decir que buen partido Beto da Silva, pero un punto y medio más que Ascuez jugó. Entonces... Sí. Yo lo hubiera sacado a Carlos Ascuez 25, 30 minutos antes, perdón, en los 5 primeros minutos del segundo tiempo. Ya hubiera cambiado, hubiera intentado con Arrué, con Beto, así con cualquier arriba que tenga esa vocación más de ganar la pelota dividida. Que Ascuez, pero es que Raúl, Ascuez deja de jugar arriba cuando entra Arrué. Se lesiona Cruzado, Arrué entra y Ascuez empezó a bajar. Pero yo quiero insistir con el concepto de hace un ratito, ¿no? Ahorita nosotros podemos hablar de que este entra y cambia la figura y no es así, ¿no? Sí. Todo está jugando muy mal porque no hay funcionamiento, esa es la verdad. Bueno, pero por lo menos, Raúl, tampoco no puedes escapar de decir, caray, hubiera sido de repente una buena alternativa probar con este cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque para eso también estamos acá, para de alguna manera analizar si un posible cambio pudo no funcionar. A mí particularmente sí me hubiera gustado ver a Cornejo en ese cambio, ¿no? Y no después. A mí me hubiera gustado que entre ahí Cornejo, ¿no? Pero bueno, pasamos a la siguiente pauta. El latigazo. Tú mismo eres. El latigazo. Yo creo que ustedes no tienen ni ganas de... Nada, tú mismo eres. Acá, creo que el partido de hoy fue un autolatigazo para cada hincha de Alianza que estaba frente al televisor, ¿no? Parecía que el partido de Alianza de hoy era un latigazo tras otro, y hasta el minuto 95 que terminó el partido seguían los latigazos, pero dándoselos uno mismo, ¿no? Ya no sabía uno qué hacer, una señal de impotencia, es un sentimiento de impotencia total, ¿no? Yo sí, particularmente, yo siempre me guardo mis latigazos, y yo sí tengo que hacer un latigazo tremendo para Alexis Gómez. La verdad que es tremendo como de repente un jugador sabiendo que de repente no tiene una buena tarde, o sea, insista en el tema ese de las faltas que no tienen sentido, insista en el tema de lamentablemente, no sé, hacer de repente algo distinto en la cancha y no exponerse de repente a tantos pases cerrados, ¿no? Tantos errores, ¿no? O sea, no sé, me da, o sea, yo, tú buscas otro jugador que haya sido tan notorio en el tema de los pases, o sea, la verdad es que no encuentro, ¿no? O sea, todos han fallado, pero a ese nivel, no. Yo no vi otro. Claro. Y el otro latigazo, Raúl, te lo digo desde ahorita, yo sé que acá es un tema de jugadores para muchos, para mí siempre va a ser un tema compartido. Yo igual insisto con el tema, en este caso de Ahmed, por el tema de Cornejo, ¿no? A mí me sabe a poco y me sabe insuficiente que un jugador que ha tenido una regularidad con otro técnico, llegó otro y simplemente lo borró del mapa, ¿no? Eso a mí... La verdad que me deja una mala sensación. Bueno, me deja una mala sensación. Bueno, pero el único que se salvaba de todas las actuaciones anteriores era Cornejo. Hay que ser honestos. Sí. El único que por ahí se salvaba era Cornejo. El único. No había otro que... Yo solo digo que tampoco te cambia la ecuación. Hoy día entró 30 minutos. Claro, no te cambia la ecuación. Tampoco es un espectáculo, como te digo. Claro, yo no hablo de espectáculo. Lo que a mí sí me cuesta entender que... No responsabilizo al chico. O sea, no lo responsabilizo a él, más allá de que evidentemente... A mí me da... ¿Sabes por qué, Raúl? A mí me da es que ya mostró lo que tiene, ¿no? A mí me da, yo lo veo a futuro el problema, que cuando lo... ¿Por qué no juega? ¿Puedes ensayar alguna razón de por qué Ahmed no lo considera? Si hubiera sido un 4-4-2, Raúl. La única es biotipo, se me ocurre. Exacto. Ese es un buen punto.
que detrás de Patricio Rubio necesita alguien que cumpla la función a veces de 9 y lo manda Ascuez, pero Ascuez no salta pues ni 5 centímetros, Raúl. Y otra cosa, claro. Otra cosa que me además tiene disparo latigazo, pues latigazo yo para mí, por la no inclusión de Cornejo, no entiendo por qué razón. Cornejo tiene disparo a larga distancia, me parece. Mira, yo le pego más fuerte que Ascuez, Dios mío, no puede ser. Otra alternativa de gol. Mira, otra alternativa de quién más le pega, además de cruzado de fuera del área. Bueno, no estamos hablando de tampoco de Hazard, ¿no? No, pero te digo, como no que era te, dentro como de Carrillo, Raúl. Raúl, pero dentro de lo poco que tenemos, Concha, siquiera. O sea, para dentro mí, de lo poco que tenemos, utiliza pues lo poco, entonces. Yo sé, no te estoy defendiendo la inclusión. Lo que te estoy diciendo es que la ecuación no va a cambiar mucho, ¿no? Esa es mi sensación ya después de haber visto a todos los jugadores. Porque ahorita, en el momento en que nos encontramos, y tú lo has dicho con el lateral, tú me dices, Gómez, una desgracia. ¿Y a quién pone? Caro hoy día jugó para un punto. El gol es responsabilidad de su defectuosa marca. Claro, jugó solo 45 minutos. Algunos me van a decir, oye, pero no le has dado tantas oportunidades como ha tenido. Claro. Pero porque estuvo lesionado también. Entonces, eso también tiene que ver. Pero también ha jugado Rosell, hasta Quijada creo que ha jugado de lateral izquierdo. Entonces, se ahogó, me parece. No hay funcionamiento que aguante con tan bajo rendimiento. Entonces, tú al que pongas... Sí, seguro. Al que pongas en esta situación en la que se encuentra Alianza, probablemente sea mucho pedirle que rinda. Yo ahorita prefiero fallar con Cornejo que fallar con Ascuez. Bueno. Así de claro. Listo. Próximo año. Cerramos ese tema de la pauta, pasamos al siguiente tema de pauta, que es objetivo fugar de la baja. Hay que ser, esto parece como película de Misión Imposible, ¿no? Increíble. Protocolo fantasma, ¿no? Este es protocolo salvar la baja, ¿no? O sea, ahí, esa es la realidad, eso es lo que nos toca y hay que decirlo. Nunca me imaginé que a fin de año vamos a estar hablando de esto. En este año, sobre todo en este año. Claro. Al inicio de año, ¿no? Increíble, al inicio de año no veíamos este escenario de ninguna manera. Manolo, a ver si nos reflejas un poquito con la ubicación actual de Alianza y le pedimos a Pablo, nuestro operador, que nos ayude con la tabla, básicamente para ver la ubicación de Alianza y los rivales, por favor. Bueno, hoy día Alianza está en el puesto 17, ¿no? A 3 puntos de la baja, porque bajan los 3 últimos. Carlos Stein con 23 puntos. Alianza tiene 26 puntos en el puesto 17. Carlos Stein, que hoy perdió, que eso le sirvió a Alianza, con 23 puntos, Atlético Grau con 22 que hoy ganó, y bueno, Yacoabamba ya en el fondo con 17, ya no hay forma prácticamente que Yacoabamba nos alcance. Y por arriba tenemos a Cantolao, un punto más arriba de nosotros, y a Deportivo Municipal también un punto más arriba. Ojo que jugamos con Boys la próxima semana, que tiene 28 puntos. Si Alianza le gana, lo pasa a Boys por un punto, ¿no? Entonces, dependemos de nosotros mismos, Toto, Raúl. Raúl, yo te hago una pregunta a ti puntual. ¿Hay algún tema comparativo, algún antecedente comparativo para saber si esta historia de alguna manera ha sido repetitiva en los últimos años? O sea, es... Pablo, que claro, voy a poner el cuadro, Pablo. Pablo, ¿nos ayudas con el cuadro de Raúl, por favor? Para que nos explique un poquito y nos refleje también en la memoria de los últimos años cómo se ha venido manejando este tema de la tabla, no por el tema de las bases, ¿no? Sino más o menos que nos dé un tema de rendimiento, de puntuación, y que más o menos despejar un poquito el escenario que se nos viene en estas 3 últimas fechas. El cuadro que envió Raúl. El cuadro con las anotaciones rojas, sí. con el Excel con las anotaciones en rojo. No sé si ok, ya lo voy a poner. La idea del cuadro es que se había estado comentando de que Alianza no desciende porque hay un Grau, porque hay un Stein y porque hay un Yacoabamba. Cosa que en parte es verdad, ¿no? Hay equipos que están incluso peor que Alianza, si es que eso es posible, ¿no? Claro que si tú mides la expectativa de Alianza con la expectativa de Grau, Grau está probablemente donde debería estar. ¿Dónde? Y Alianza no debería estar ahí, pero ni de cerca. Entonces, las expectativas son diferentes. Pero lo cierto es que esta situación no es ajena a lo que pasa todos los años. Ahí está el cuadro. ¿Por qué te lo digo, no? Porque si tú ves lo que ha pasado los últimos 5 o 6 años, ahí está el cuadro, en la columna de la mano derecha, tú más o menos te das cuenta que tú te salvas, entre comillas, si es que sacas un poquito más de un punto por partido, ¿no? Ese es, digamos, tu cálculo. Nosotros no lo sabemos porque Alianza no está acostumbrada a esto. Pero tienes, ahí están los equipos, lo podrán ver, después lo podrán chequear. Alianza hoy día tiene un poquito más de un punto. Necesita puntuar
por lo, yo no quiero ser el que te tenga que poner la vara demasiado alta, porque como está jugando Alianza, ahorita sí, pedirle 2 o 3 puntos parece tarea imposible. Pero mínimamente necesitas, yo creo que ganar un partido. Yo creo que si le ganas a Boys. Y hasta con 2 podrías salvarte. Con 2, perdón, con 2 puntos, con 2 empates. 2 empates. Si es que se dan determinadas condiciones. Yo obviamente lo miro partido a partido. No quiero ir y decirme Alianza tiene que en estos 3 partidos hacer tal cosa. Pero la historia te manda que tú puntuando un poco más de lo que has jugado, o sea, ganando un poco más de 1 punto por partido, debería estar en posición de salvarte. Y que, entonces, ¿qué es la conclusión ya para dejarlos ustedes? Si Alianza hace 3 puntos en esos 3 partidos que vienen, prácticamente lo obligas al equipo que viene abajo, que es Stein, a ganar 2 partidos, lo cual yo lo veo muy complicado por lo histórico, insisto, ¿no? Stein no le ha ganado a nadie este año. ¿Nos podemos confiar de eso? No nos podemos confiar de eso. Alianza, lo ideal es que dependa de sí mismo, ¿no? Pero ya en esta situación, ahorita estamos mirando todos los análisis posibles. ¿Qué lectura tú, Manolo, de esto? Yo, por ejemplo, la lectura que saco de esto es que, claro, la historia... no es que siempre se repita, pero la historia te da antecedentes de cómo se han venido dando el tema esta de las luchas por el descenso, ¿no? A mí lo primero que se me ocurre es que siempre el que viene de Copa Perú termina descendiendo, sí, el próximo año, ¿no? Ahí ya va uno. Este año, claro, este año al, sí, inicio eran 4 los que descendían. Subieron 2. ¿Correcto? Al inicio, digo, las bases eran aprobadas con 4 descensos, pero con este tema del COVID se modificó todo, el no jugar la Copa Perú hizo que se lanzaran, hizo que bajaran 3, pero... La historia de alguna manera repite por lo menos uno, que ya siempre es el de Copa, sí, Perú, que es el que desciende. Y la historia también te manda, como lo ha más o menos hecho Raúl en el cuadro ese comparativo, de que el promedio es de que el rush final de estos equipos, yo no recuerdo un rush final de otro equipo en que haya salvado ganando 3 o 4 partidos de manera consecutiva. No, yo no por ahí recuerdo. Hay un campeonato de Alianza Atlético Sullana que hace un rush que salva al final. No me acuerdo si es pero, bueno, sí, pero ¿sabes qué? Es una excepción, digo. Tomen en cuenta lo siguiente, ¿no? Tomen en cuenta lo siguiente. La idea es comparar los últimos 5 o 6 años porque el formato de campeonato más o menos es el mismo y los equipos participantes son más o menos los mismos, ¿no? Porque si nos remontamos al año 2010-2011, estás hablando de 12 equipos. Todo cambia, ¿no? Entonces, un poco la idea fue, y claro, teniendo en consideración este año, que bajan 3, ¿no? Lo cual te lo hace un poco más difícil, por lo cual te decía Alianza debe puntuar más de, al final se juegan creo que 28 partidos, ¿no? Sí, faltan 3 partidos, 28. 28 partidos. Alianza, perdón, ¿cuánto? Faltan 3, 28 partidos, estamos con 25 en este momento. Y Alianza hoy día tiene 25 puntos, ¿no? O sea, la meta 26 puntos. Tienes que ponerte 26 puntos, la meta que tú tienes que poner es tratar de llegar a los 29, 30 puntos, ¿no? Y ponerle el tema muy difícil a los que vienen abajo, ¿no? Incluso a los que están un poquito más arriba que nosotros. Ahora, Manolo, yo te preguntaría, a ver si de repente me puedes ayudar un poco con la memoria. Claro. Los 3 partidos que se nos vienen, ¿con quiénes son? A ver, te lo digo. Boys Alianza el 21 de noviembre, este sábado. Ya, sin fechas, así nomás. Boys Alianza. Ah, ok. Manucci Alianza y Alianza Huancayo. Correcto. No está fácil, ¿eh? Yo te pregunto, Boys es un rival directo. Directo. ¿Correcto? Ya. Manucci, ¿qué está jugando? ¿Ingreso a Copa Sudamericana, a Copa Libertadores? Hoy está en Copa Sudamericana, Manucci. Manucci tiene 39 puntos, está quinto. Manucci gana un partido más y prácticamente asegura al 100% la Copa Sudamericana. O sea, podría estar peleando el ganar muchos partidos consecutivos para cambiar en algo eso, o así ganando ya 6 puntos prácticamente no va a cambiar de ubicación. No. Podría quedar cuarto y tener un mejor sorteo para la Sudamericana. Sí, está a 1 punto del UTC, que tiene 44 puntos. Pero digamos que Manucci, el objetivo es ratificar Copa Sudamericana. Perdón, está sexto Manucci, porque ganó Huancayo. Sexto Manucci, ya, con 39. O sea, el objetivo de Manucci, por lo menos, es ratificar Copa Sudamericana. Entonces, correcto, es un rival, Raúl, que, claro, que de repente en la siguiente fecha con Boys asegura eso, ¿no? De repente cuando los tres son bravos, ¿ah? ¿Eh? No digo, sí, no, claro. También digo, pero cuando Boys nosotros jugamos contra Boys, a ver, para Alianza todos son bravos. Baja. A ver, para Alianza todos son bravos. Eso vamos a tenerlo presente. O sea, sí, claro, eso claro. Ya no está en hoy por hoy sí. Yo lo que quiero enfocar, Raúl, es en el tema de qué se juega el rival que nos toca en la fecha que nos toque jugar. Con Boys ya sabemos que es un rival directo con el tema de la baja.
pelea, salvar la baja, igual que nosotros. Y para mí, ese es el más peligroso. Bueno, te hago la pregunta ya que tú lo estás mencionando. ¿Tú crees que Boyce es un rival directo? ¿No crees que Stein es el rival directo de Alianza ahorita? Porque Stein es el que está más cerca de Alianza. Pregúntale a Teddy Cardama y te va a decir Alianza. Está bien, directo. Pero ¿por qué te lo menciono? ¿No? Porque, claro, mucha gente dirá, no, Alianza tiene que salir a ganar. ¿Tú, dado la coyuntura del partido, no firmarías un punto en algún momento con el Boys? Por supuesto que sí. Totalmente. Entonces, claro, entonces deja de ser tu rival directo, pues. No, pero Raúl, lo que yo voy es a qué rival nos vamos a enfrentar. O sea, creo que no has captado en la baja. Que darle la ojo, que ojo, del... ojo que no, Boys escucha, no es está que, totalmente salvado a la baja. Pero exacto, no, por eso. No, y viene mal también. Por eso es que. Manolo, es que yo preguntaba justamente eso, ¿no? Una cosa que tú te enfrentes contra un rival, por ejemplo Manucci, en la siguiente fecha, de repente ya aseguró la Copa Sudamericana a todo nivel. Claro, y de podría repente ser. El enfoque que le va a dar a ellos es un enfoque distinto a alguien que se está peleando como sea una obtención de puntos. En el caso de Boys, por ahí va mi pregunta. Si tú juegas con un Boys que en la cabeza tiene que es tu rival directo de la baja y ya con eso se alejaría bastante, de alguna manera, es un rival que en la cabeza tiene ganarte como sea. Y ahí yo firmaría un punto, por ejemplo. Yo firmaría un punto contra Boys. Claro. Por eso yo te digo, ¿no? O sea, el tema de poner la tabla es el histórico, lo que viene pasando, es decirte que Stein y Grau no van a puntuar más de lo que ya están puntuando ahorita. Por ahí Stein, no sé sacará, no sé cuántos puntos más podrá sacar, ¿no? A Stein le toca jugar la próxima fecha, nosotros jugamos con Boys, Stein juega con Binacional. Que Binacional ganando podría tentar una Sudamericana. Hoy Binacional está décimo, así que no tiene Sudamericana. Está salvado de la baja prácticamente. O sea, ¿a qué pelea Binacional, por ejemplo? Esa es una pregunta. ¿Binacional a qué pelea? Casi nada. Podría llegar a Copa Sudamericana. Pero casi nada. Si pierde, ¿ves? No pasa nada porque se queda en el ¿Ahora entiende, Raúl, cuál es el enfoque que le quería dar? Si Alianza le gana a Boys, ¿no? Toto, si Alianza le gana a Boys y Stein le gana a Binacional, Stein se pone a dos puntos de Boys. Por eso te y Boys vuelve a entrar en la pelea. Binacional, por ejemplo, es un rival que no se juega casi prácticamente nada contra Stein. Y la otra... Nada. Sí, es verdad. Es Grau, Cienciano Grau. Entonces, ¿y de ahí Stein contra quién juega? El siguiente partido es con los de ATE. Ahí está, por ejemplo. Ahí claro. Un rival directo de Stein es alguien que sí está peleando algo. Y algo, porque depende, se puede quedar sin nada. Porque el rival de ATE se puede quedar sin nada a fin de año. ATE juega con Rímac el siguiente partido. Si Cristal gana, ya le saca una diferencia terrible. Y guarda que Vallejo también lo puede superar en el acumulado. Igual va a jugar el playoff. Igual va a jugar el playoff final. Está bien, no va a ir directo a la final. Por eso. Es importante. Si Cristal campeona en la apertura, el clausura, perdón, y es primero en el acumulado, Cristal va directo a la final. Pero es que tiene que jugar la final igual de la fase 2. O sea, tiene que haber un partido poquito, seguro contra Vallejo. Un poquito para no marear a la gente. Un poquito para no marear a la gente, Manolo. ¿Qué pasa si el equipo de ATE se deja? Manolo, Stein, para jugar con Binacional, va a jugar contra un rival que la verdad no se está jugando grandes cosas. No se pelea nada. Clarísimo. Entonces hay que tener cuidado. Segundo, el otro rival de Stein es el rival de ATE. ¿Correcto? Y que es nuestro archienemigo. Algunos dirán, claro, no van a exigirse al máximo. Yo particularmente creo que sí lo van a salir a jugar. Es que si pierden contra Cristal, ya no tienen prácticamente nada. Van a querer puntuar, ¿no? Yo creo que sí van a querer puntuar. ¿Y el último rival de Stein? Es UTC. Que sí. Yeah. UTC hoy está quinto. Podría tentar por ahí quedar un tercer lugar, segundo lugar, quién sabe. Y bueno, difícil. Ya no va a alcanzar al segundo lugar. Sin ser muy esperanzador. No se juega mucho. No, ya está en Sudamericana. Pero yo no creo que haya un rank de trayectoria de ninguna manera de Carlos Stein. No sin menospreciar al rival, ¿no? ¿Mm? ¿No? Que es un rival que se ha ganado jugar la Liga 1 por alguna razón. No, tiene partido difícil, ¿no? Yo creo que tiene, así como para Alianza es difícil los partidos por el nivel pobre que ha demostrado a lo largo del año, para Stein no solamente es un tema de nivel de ellos, sino es un tema de que los rivales están jugando cosas. Ellos sacan a lo largo de todo el campeonato, han sacado menos de un punto por partido. O sea, eso es lo que ha pasado durante todo el campeonato, ¿no? Por eso sería raro que puntúen de a tres en los partidos siguientes. Ahora, ¿Alianza tiene que confiarse en eso? No, eso no quiere decir que Alianza se relaja y dejamos que seis nos pase. Ahora, sí te digo otra cosa, ¿no? La campaña de Alianza, si tú le quitas los 3 puntos de Binacional, es de descenso.
Porque es campaña de menos de un punto por partido. Y eso no te aguanta ni ninguna tabla. O sea, esto es la realidad. La realidad en la cancha, Alianza ha hecho menos de un punto por partido, lo cual es completamente inadmisible para lo que es la camiseta de Alianza. Inaceptable, por supuesto. Yo me voy a robar unos minutos porque leo acá los comentarios. Toto, mira el rush final de Grau nomás. Cienciano, Binacional y Alianza Universidad. Tres que casi no se juegan nada. Yo me voy a permitir y le voy a robar unos minutos, muchachos, porque recibido algunos comentarios, en este momento inclusive, y lo voy a decir con nombre propio, de Eduardo Tiniano, que nos está siguiendo. Y yo creo que es seguidor antiguo, Eduardo. Ah, sí, seguidor antiguo. Y me voy a robar unos minutos para dirigirme con nombre propio, correcto, porque acá no se trata de que nosotros estamos viendo a los que hemos caído, de hablar de los otros rivales para salvar el descenso. A ver, ¿alguien podría decir que en este momento no quisiera que se acabe el campeonato, salvar la baja, pedir las explicaciones y pedir cuentas de lo mal que se ha hecho durante año, no solo a la administración del Fondo Blanquiazul, no solo a la administración propia de Alianza, no solo a los jugadores, no solo hablar del tema de no renovaciones para el otro año, que se tiene que ir más del 80% del plantel? ¿Ellos piensan que en este momento es un momento para hablar de eso? ¿Es un momento para hablar de que Alianza va a conseguir los puntos y no va a haber ningún problema? Señores, acá lo que estamos haciendo es haciendo un análisis exacto de la realidad futbolística de Alianza. Hoy en día, Alianza tiene un nivel pobre, futbolísticamente hablando, y lamentablemente eso nos exige a ver cómo está el rival con el que estamos peleando el descenso de los rivales, porque esa es la situación real que nos toca. Acá no vamos a exigir, pues, ganarle a todos, porque no nos da ni siquiera el comparativo, ni siquiera un porcentaje de proyección para decir, vamos a ganarle a todos los que vienen. Y que tenemos que exigirle que les ganen. O sea, hasta empatar, imagínate, ¿no? Entonces, es bueno aclarar esto, porque pueda malinterpretarse otra característica de lo que estamos diciendo acá, como si no vamos a exigirle en su debido momento cuentas a las personas. A todas las personas, este programa desde el inicio, los que nos siguen desde el inicio, saben que acá no tenemos una bandera, acá sí tenemos una bandera de independencia totalmente izada y que nunca ha sido bajada. Y eso no va a pasar nunca. Pero acá yo me pregunto, ¿no seríamos consecuentes, Raúl ni Manolo, en no ver a los rivales con los que estamos peleando el descenso y simplemente cerrándose en decir, Alianza le tiene que ganar a todos y que tiene que jugar estos y que tiene que... Esos señores, ¿en qué suma? Si eso lo dicen todos. Nosotros tratamos de darle algo distinto y ver un enfoque quizás diferente para que Alianza tenga todas las aristas o todas las proyecciones o todos los escenarios posibles y ver esa situación. Entonces yo le digo a nuestro amigo Eduardo, acá este programa no está para tapar en absoluto ningún tipo de rendimiento. Acá hemos sido realmente enfáticos, como hemos tenido que cuestionar. Somos los únicos que dijimos hace tiempo atrás que teníamos que tener cuidado con la compra de Sunat. Acá lo dijimos, Raúl y tú no me dejarán mentir, que incidimos mucho en eso, cuidado con lo que se viene. Y bueno, pues lamentablemente se vino lo que nosotros habíamos augurado en un momento. No sé, Raúl, tú qué comentar. Lamentablemente pues no podemos tratar, no podemos tener 30, 40 temas por programa. Tenemos un programa de una hora, si tuviéramos un programa de repente de 45 horas seguidas, podríamos hablar de todos los problemas de Alianza. Que son muchos los temas. Sí, bueno, necesitaremos un programa de 35 horas, ¿no? Y eso no es posible, porque no tendríamos, en la radio tendríamos un problema, estoy seguro. Entonces, económico. Yo creo que a mí lo que me parece bien es cuando la gente da su punto de vista, me parece bueno, saludable, seguro hay muchos comentarios que tienes que leer, porque ya nos quedan 10 minutos y hay mucha gente que seguro ha hablado cosas muy importantes, y que se preocupen menos en nosotros, en por qué ustedes dicen tal cosa, por qué ustedes hablan de tal cosa. Ese es el problema nuestro, ¿no? Si a ti no te gusta el programa, estás en la libertad de no tener que verlo. Si quieres aportar un concepto y una opinión, bienvenido. Acá se leen todas las opiniones después del programa. No nos digan qué hacer. O sea, está bueno que nosotros hemos recibido muchas sugerencias para mejorar el programa y las hemos tomado cuando son constructivas. Pero siempre respetando la opinión, ¿no? Nunca descalificando lo que alguien está diciendo porque no comparte la visión que tenemos nosotros, ¿no? Creo que eso no es bueno. Está bueno siempre, correcto, con respeto, decir, oye, esta es mi opinión, me parece que están equivocados por tal o cual cosa. No decir, oye, tú hablas de esto y está muy mal, y calificarte solo por decir, solo por dar tu opinión, ¿no? Yo lo quiero dejar ahí, no quiero abundar más. Estoy convencido que si hoy día le pregunto a ti, Manolo, quisiera que hoy día se termine el campeonato, salvarnos, claro, y empezar de una vez otra cosa, justamente, ¿lo firmarías?
¿Lo firmarías? Por supuesto, por supuesto. Mi comentario iba justamente por ahí, mi comentario era más futbolístico. Esto, señores, es fútbol, y en el fútbol nada está escrito. Se tiene que jugar partido a partido y ver qué pasa. Si estuviéramos nosotros peleando el campeonato, también estaríamos mirando a los rivales. Estaríamos mirando cómo suman los que están atrás de nosotros o los que están... No juegan solo. Por eso te digo. Y ahora que estamos peleando la baja, también tenemos que ver quién está abajo de nosotros. Porque lamentablemente nadie lo quiso así, nadie lo pensó, ni en nuestra peor pesadilla en el 2020 hubiéramos imaginado llegar a mediados de noviembre peleando la baja, pero tenemos que hacerlo. Es lo que se tiene que es hacer. Es lo que toca hacer. Es lo por que supuesto. Toca hacer. Lea a la gente, Yo quiero darle saludos a Renzo Espinosa, ¿no? Que nos hablan que está bien que las cosas se digan como son. Luis Fernández Álvarez, que nos manda saludos, dice, ¿dónde firmo lo que dicen? Es correcto. Mira, hay muchas personas que comparten de repente y el que no comparte, yo quiero incidir eso, el que no comparte, bienvenido a su concepto. Se enfoquen en lo que yo o lo que José Antonio o lo que Manolo dice. Lo importante es qué es lo que hace el club, qué es lo que hace el equipo dentro de la cancha. Tratemos de dar conceptos en esa línea. Alpan Corvo critica justamente el desenvolvimiento de Ahmed, dice que nos va a llevar al descenso, esperemos que no, que se salve y que todo cambie el próximo año. Jorge Ar, a Kai Cervantes, Manuel Flores, a Daniel Vega. Daniel Vega nos dice, no sé ustedes, pero nunca me había soplado todos los partidos de la Liga 1. Hoy tenemos que ver todos los futuros rivales de nuestros rivales. Es verdad. Y eso es jodido. Mira, es un comentario muy acertado, ¿no? Eso sí. Trasluce y da precisamente... Es el efecto directo de que un hincha ahora vea todos los partidos porque nos estamos peleando el descenso. Así le gusta a la gente. Es lo mismo que te decía hace un rato, ¿no? O sea, nosotros estamos viendo la tabla y de repente estamos tenemos el concepto de que, oye, felizmente están Stein y Grau. Es normal que haya un Stein y un Grau por campeonato. Y un Yacoamba también. Es normal. Eso es lo que siempre pasa, que aquí haya muchos equipos que sacan menos de un punto. Y esos son los que terminan descendiendo. O sea, no es nada raro. Lo que pasa es que nosotros no hemos estado nunca en esta posición como para estar informados de qué es lo que pasa en el descenso. Espinosa, bueno, Zabaleta una también. Vez ya. Una Daniel vez. Espinosa. Nos salvamos al último. Creo Daniel que el gol Espinosa, de Covich uno de los goles más gritados. Daniel Espinosa, Zabaleta nos dice, ¿no? Tenemos que jugar de manera... tenemos que jugar defendiéndose. Claro, o sea, mira, es una posición también válida, Raúl, que ella decía, tú firmas el empate con Boys. Segura el cero, claro. Cierra el arco y sumando y se acabó el tema, ¿no? Creo que eso es lo que quiere a mí, por eso te decía que estoy tan preocupado, porque a pesar de que entiendo yo que eso es lo que él quiere, solidez defensiva, que lo nos dijo. Hagan gol, nos hacen lo un montón dijo. De goles y nos genera exacto. Muchísimas oportunidades de gol. Y en cualquier momento llega y tienes esa sensación permanente de que en cualquier momento nos convierten. Hoy pudo haber acabado 2-0 el primer tiempo, tranquilo. Listo, me robo unos últimos minutos, muchachos, para hablar un poquito del último bloque, el formato 2020, ¿no? Lo que nos dejó la Liga 1, el formato 2020, si Pablo nos ayuda con el último banner del último bloque, el formato 2020, creo que es importante, Raúl, robarnos estos minutos, ¿por qué? Ya se ha pasado en otros años de que cuando Alianza obtenía cosas de alguna manera, obtenía el torneo de apertura o puntuaba y jugaba la final y llegaba a la final... Si la perdía o la ganaba, se cuestionaba el formato del campeonato. Claro, ¿no? ¿Cómo llega? ¿No? ¿Cómo llega? Si no fuiste ni campeón de la apertura, ni campeón de clausura, ¿por qué puedes jugar? Hiciste tan poco y te llevas mucho. Lo primero que yo le lanzo, muchachos, es que es un formato que lamentablemente se ha dado en un tema de emergencia, un tema de COVID, que de repente en otros países no sé si se habrá reiniciado los campeonatos, y es un tema que la gente no puede tener. En Argentina también se está jugando por grupos, me parece. Imagínate, ¿no? Entonces ha modificado todo esto, ¿ok? Sin descenso. Sin descenso, imagínate. Sin descenso. Claro. Acá por lo menos tenemos descenso. Lo otro, Raúl, y te lo lanzo como pregunta, ¿tú crees que va a pasar que de repente algún rival por ahí va a soltar a fin de año si no consigue lo que en teoría quería conseguir, un paño de lágrimas, es decir, hice ya mucho conseguido. Y me quedé con nada? Ya habían conseguido. ¿Tú crees que ya pasó? ¿Que lleguemos a eso? ¿Que el próximo año digan? Ya pasó, y te digo, el 2001 hubo una queja porque Alianza, habiendo quedado décimo en la tabla, tuvo el derecho a disputar la final con Cienciano, que la terminó ganando, y hubo tal grado de lloriqueo y de queja que al año siguiente dijeron, no, esto tiene que cambiar y ahora tienes que quedar entre los cuatro primeros. ¿Qué pasó en el 2002? Cristal terminó campeonando,
a pesar de que el equipo DATE había ganado la apertura, porque el equipo DATE había quedado debajo de la cuarta posición. Entonces el lloriqueo terminó jugando en contra al año siguiente. Y eso les volvió a pasar, creo que el año 2008, no me acuerdo qué año, tuvieron una situación similar, que quedaron por debajo en clausura. Entonces, claro, el diagnóstico es más complejo, ¿no? Es por qué el campeonato cambia todos los años de formato. ¿Por qué nos inventamos estos playoffs del acumulado? Claro, pero este año fue algo distinto, Raúl, ¿eh? El tema de la emergencia. Saco este año, pero tú tienes pero se formato. Corrigió, porque iba a ser igual que el año pasado. Exacto, y este formato del playoff con semifinales, el acumulado, uh-huh, tiene 2-3 años, no tiene más, y lo han hecho por, uh-huh, la televisión. La verdad que no tiene otro sentido, porque en algún momento había ganador de la apertura, ganador de clausura, jugaban una final y se acabó. Uh-huh. No confundas a la gente, o sea, hace lo simple. Si tú quieres hacer el producto atractivo, dar espectáculo, que la gente entienda que el formato del campeonato, no puede ser que cada año a principio, en diciembre, en enero, estemos preguntándonos, oye, ¿y cómo van a ser las reglas? ¿Hay acumulado? ¿No hay acumulado? ¿Grupos pares y pares? La verdad que la predictibilidad del campeonato es bajísima. Y yo es lamentable. Correcto. Yo sí te adelanto, Manolo, que van a haber, si no se obtienen algunas cositas en otro lado, van a haber bastante lloriqueo. Seguro. Hice un perfecto inicio de fase 1. Y ya lo habían ganado. Ya eran campeones. Totalmente injusto. Y le lanzo también eso a la prensa, ¿no? A ver, que la prensa llegado ese momento tenga la interesa y un análisis correcto de que las bases estaban dadas para todos. Y si no tuviste una regularidad en la segunda fase, es una responsabilidad directa tuya, del mismo equipo, no de nadie más. Entonces, de repente por ahí sale una bandera a decir qué injusticia, que tuvieron una excelente fase 1 y no se obtuvo nada. Hay que tener mucho cuidado con eso. Los periodistas deben ser responsables a la hora de emitir una opinión, ¿no? Y te digo, el formato de este campeonato en particular te puede generar por primera vez un playoff con los 4 equipos, ¿no? Porque si Cristal... No, ya pasó, creo. Creo que ya pasó con los 4. Ya pasó el campeón Cristal, me parece, jugó la semifinal con Municipal y Melgar había jugado la final, le había ganado a la U, creo. Pero no con este mismo sistema, ¿o sí? De los dos primeros, los dos no, claro. No es este sistema, pero era un sistema de los 4 del acumulado. Los 4 que te permitía de repente que uno que se metía por los palos sea campeón. En este caso tiene que pasar cosas muy particulares para que pasen. Tendría que ser Vallejo el campeón del clausura y Cristal el primero en el acumulado. Entonces jugaría Cristal, Vallejo, la U y cualquiera que se meta cuarto, que podría, ahí sí se pueden pelear UTC, Huancayo, incluso Manucci mismo, ¿no? Qué pena que nosotros como Alianza no estemos preocupados de la acumulada o de la posición y estemos pensando en otra cosa. Cual. Es una, la verdad que es una aberración por donde lo mires. Por supuesto. Pero bueno, ojalá salgamos de esta incomodísima situación del descenso y nos podamos de alguna manera enfocar también en lo que viene el próximo año. Le mando un saludo a Jaime La Rosa. Le mando un saludo a Jaime La Rosa, que dice algo muy cierto. Dice, ¿cuándo comienzan los grupos de oración para salvar la baja? Otra salida no hay. Y también es válido. O sea, a ver, ¿quién no hincha de Alianza se aferra muchas veces a la fe? Y hemos pasado muchas cosas, la verdad, terribles, y hemos salvado inclusive ese partido con Cristal. Recuerda que salvamos la baja con gol de Aparicio, ¿no? Uf. Entonces, siempre estamos aferrados a la fe, pero es preocupante aferrarse a eso cuando este es un nivel de competitividad, ¿no? Eso es lo preocupante, ¿no? Pero bueno. ¿Por qué? Porque no encuentras respuestas en el exacto, equipo. Exacto, exacto. O sea, y Alianza es un equipo grande que tiene que siempre estar peleando arriba. Si tuvieras un funcionamiento, si tuvieras ahí que más o menos se han acomodado las cosas con Amet, pero ni eso. Lo hubiera mejorado, sí, pues, ¿no? Y bueno, muchachos, queríamos indicarles que ya estamos al cierre del programa, que para nosotros es difícil, es muy difícil armar programas ante esta situación repetitiva de Alianza. Mucha gente puede pensar que es fácil agarrar acá el micro, sentarse acá frente a la cámara y exponer todo lo que nosotros hacemos. Es una consecuencia de un trabajo, y que cuando las situaciones son tan difíciles y repetitivas del club, a nosotros nos cuesta salir a hablar y nos cuesta otra vez tratar de buscar algo que pueda sumar a la institución. Y modestamente, eso es lo que vamos a buscar. Sumar, no clavar el cuchillo a la institución cuando esté en el fondo. Ya habrá momento. Correcto. Y ustedes lo saben, más que nadie, a nuestros seguidores. Siempre hemos tenido una bandera de independencia y eso nunca lo vamos a perder. Bueno, Raúl, bueno, Manolo, nada.
¿Será hasta el próximo lunes? Bueno, hay un como mecanismo, siempre, ¿no? José, como siempre agradeciendo a Indutexa, como siempre agradeciendo a Indutexa, gracias por ser oficial, oficial y exclusivo de la hora blanqueazul. Dale, ah, sí, o no, simplemente reiterarlo de la independencia, ¿no? Nosotros no pertenecemos a ninguna agrupación política dentro del club, somos socios como muchos otros, pero no tenemos vinculación con la gente que está ahora, con lo que estaban antes, y no estamos haciendo esto por un interés económico. O sea, acá no ganamos nada. O sea, simplemente estamos tratando de sumar a la institución. Así como yo decía al principio, los chicos han salido a la calle a reclamar lo que corresponde, nosotros dentro de nuestro granito de arena para lo que es Alianza, hemos tratado de hacer algo que sume. O sea, chiquitito, pero algo que nos hemos juntado y hemos tratado de hacer algo que sume, ¿no? Y esperemos que haya personas que colaboren con esto. Saben que ya el próximo año vamos a salir en Viva TV y de alguna manera, no sé si Pablo puede lanzar en este momento el video, vamos a recordar, vamos a alegrarnos de alguna manera. Vamos a alegrarnos de alguna manera que todo hincha de Alianza quiere tener un programa de Alianza en la televisión. Vamos, Pablo, con el video. Porque la hinchada lo pidió. La hora blanquiazul. No se callan ante nadie. El comentario y la crítica bien estructurada suman al club, suman a la institución. El chisme, el que te digo, el que te cuento, eso acá no va a existir porque no le suma a la institución, Raúl. Me gustaría más explosión, que es lo que estamos buscando ya hace varios partidos. En honor a la verdad, ni el más pesimista hincha de Alianza hubiera pensado que se podía dar esta situación. Un programa de hinchas para hinchas. Y como ya sabes, Raúl, Alianza Lima, el más grande del Perú. La hora blanquiazul. Muy pronto. Solo por Viva TV, creciendo contigo. Listo. Nada, bueno, a los posibles auspiciadores que se comuniquen con nosotros por inbox y si desean de alguna manera formar parte de este proyecto televisivo, vamos a salir por la parrilla de Movistar, de Claro TV, de Ves Cable y en señal abierta. Así que nada, al que quiera apoyar de alguna manera estos proyectos independientes, bienvenidos sean. Raúl, nada, Manolo, como siempre, vamos a despedir el programa con la frase que siempre debemos ir con todo el pecho inflado. Alianza Lima. El más grande del Perú. Vamos, muchachos. Listo, hasta luego. Nos vemos. Arriba, Alianza.